Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un vídeo más, un domingo más, donde vamos a estar aquí pintando tranquilamente, disfrutando, relajados, entre amigos. Yo, como siempre, lo tengo todo preparado. Tengo mi taza de gatos de historia del arte con mi té de jazmín. Y lo tengo ya, básicamente todo ya pensado y preparado para el directo de hoy. A ver, en el directo de hoy vamos a hacer algo fácil. Bastante, bastante, bastante fácil. Porque me he dado cuenta que los directos anteriores estaban siendo un poquito complicados. Hicimos hace dos semanas, tres semanas, hicimos el directo de Alien. Después hicimos el directo de... del Cuervo, creo que fue. Bueno, igual me ayudo con el orden, pero bueno. El directo del Cuervo. Y luego hicimos el directo del Gofre con la miel hiperrealista y tal. Y he decidido que hoy quería hacer un directo facilito. Un directo mucho más sencillo, donde os doy todo un poquito más masticado, un poquito más preparado. Así que hoy tenéis, como siempre, el dibujo a línea de esta pieza que tengo aquí, el dibujo a línea abajo en la descripción del vídeo, junto con la paleta de colores para aquellas personas que quieran sacar los colores con mi paleta de colores, a menos que tú lo quieras sacar por tu cuenta. En fin, bueno, que lo que os decía antes de enrollarme más, antes de empezar a pintar, y antes de empezar a disfrutar pintando esta preciosidad de mariposa, que le añadiremos unas cosas muy chulas al final, antes de eso me gustaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estás viendo, para mandarte un abrazo muy fuerte desde Zaragoza, Aragón, España. Y mientras me ponéis el chat, como hay un desfase de bastante tiempo, pues entonces yo os voy contando un poco qué es lo que vamos a hacer. A ver, básicamente, lo que vamos a hacer es pintar una mariposa monarca que va a estar como fusionándose con una crisálida, que a su vez la crisálida va a estar como dándole una especie como de energía. De hecho, la historia que quiero transmitir con esto es como que la crisálida emite luz y la mariposa ha sido atraída por esa luz, porque es una crisálida muy especial. Es como que algo va a nacer, algo muy, 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 muy bonito, muy especial va a salir de esa crisálida. Y la mariposa, que es ya una mariposa mayor, está siendo como atraída hacia esa luz. De hecho, se me ha ocurrido después que por qué no le ponía a la mariposa monarca una corona, como una corona de luz, como de rey o de reina. Y luego además me gustaría introduciros un poquito a un efecto que yo suelo hacer mucho, que son los splash, que es, quiero intentar que las alas de la mariposa se conviertan como en una especie como de líquido, como si fuera agua que está así como expandiéndose, como que la mariposa va desapareciendo a la vez que va entregando su luz a la crisálida, mientras la crisálida a su vez le va entregando la luz a la mariposa. Bueno, en fin, que un lío de narices y no sé si me va a dar tiempo porque me vengo siempre muy arriba. Y luego ya veremos. A ver, yo ya estoy pasando del chat, ya, como siempre, yo me enrollo y paso del chat. Así que antes de empezar a pintar, dejadme un momento que revise por si alguien está poniendo algo importante, en plan, Jaime, ¿vas a morir? No, eso no. Dejadme un momento, a ver. Hola a todos. ¿Habéis pillado ya los alfajores, roscos de vino, chocolatitos para ver el directo? No, hoy va a ser de pintar, porque va a ser súper fácil, de verdad, súper fácil de pintar. Valer es un crack, muchísimas gracias. Isótopo radioactivo, una mariposa que me encanta, muchísimas gracias. Artfina, hola, buenas tardes, hola familia, hola a todos. Creí que este puente se iba a la montaña, que el vídeo era en mancha. No. No, yo no me voy de puente ni de directo, estoy aquí haciendo directos todo el día y trabajando, y aunque me fuera a la montaña, ya sabéis que puedo hacer directos en la montaña, o sea que no, os preocupéis en absoluto. Hola Jaime, soy nuevo aquí, un saludo desde Bogotá, Colombia, me estáis saludando desde Bogotá, Colombia, desde París, y en la montaña no para de nevar, desde El Salvador, desde Puerto Rico, desde Brujas en Bélgica, desde México, Guerrero, desde Sevilla, muy buenas Miguel Lora, un abrazo muy fuerte para ti. Y desde Nerja, en Málaga, desde Benasque, en Huesca, bajo la nieve. Uy, casi estoy allí. Me encanta. Bueno, ya sabes dónde estoy. Estoy al lado. O sea, está nevando muchísimo. Y desde México, desde Donosti, desde Málaga, bueno, desde Brasil, desde mi casa, como siempre, Fina, algún día sabré dónde vive. En fin, bueno, desde Brasil, desde Metequepec, desde... Siempre lo digo mal, Metepec. Lo siento si digo mal algo. Desde Metepec y... Vale, genial. Jaime, ¿me regalas cuatro números para hacerme la lotería? Cualquiera, en serio. Los números que quieras. El 98. 81, que es mi año de nacimiento. El 13, para joder. Y el... El 0. Toma ya. Y sácate la lotería. Y si, oye, si te toca, vamos a medias. Oye, la idea ha sido mía de los números. En fin, bueno, dejad un momento que me organice un poquito todo esto.
Y déjame que ponga una cosita aquí. Es un recordatorio muy importante que no quiero que se me pierda. Aquí. ¡Perfecto! Vale, fantástico. Tenéis todo preparado, tenéis buena música, tenéis buen té. ¿Sí? Así que si os parece bien, estamos ahora mismo casi 60 personas, que es más que suficiente para empezar el directo. Así que, venga. Como siempre, desde California. ¡Uy, San Diego! ¡Ostras! Pues no te digo yo que no acabe yo ahí en California. Me gusta muchísimo. Aunque también me gusta mucho Cuenca. Pero bueno, en fin. Que vamos a empezar. Que si no, me enrollo aquí a hablar. Y luego se me hacen las mil y me entra como el agobio y ya corro y la gente se pone muy nerviosa. Así que, si os parece bien, empezamos a pintar en 3, 2, 1. Vamos al lío. A ver, que no me quiero electrocutar aquí con los cables de la silla, que mola mucho la silla, pero tiene muchos cables por aquí en medio. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, bueno, espero que os hayáis podido descargar el dibujo a línea y la paleta de colores. Dibujo a línea lo tenemos aquí. Paleta de colores, yo tengo, anda que no tengo paletas de colores aquí. Paleta de colores mariposa. Y con esas tonalidades, vale, he de advertiros que podéis pintarlo con los colores que os dé la gana, ¿vale? Estos son los colores de una mariposa monarca. Pero podéis pintar la mariposa verde, podéis pintar la mariposa azul, la mariposa roja, rosa, del color que os dé absolutamente la real gana. Es más, me encantaría luego en las comunidades de Facebook, en Twitter, que tengo Twitter, está muerto de asco, pero tengo Twitter, o en las redes sociales de Instagram o donde quieras, sube la obra terminada con el color de la mariposa que te dé la gana. Creo que puede quedar muy bonito. ¡Ojo! ¡Atención! ¡Spoiler! Píntala si quieres, como yo. Y luego le das a... Ya te enseño cómo cambiar el color, ¿vale? Luego le das aquí a la varita mágica y le dices tono saturación de la capa y puedes cambiar los colores de la mariposa y así no te das mucho mal y ya está, ¿vale? Así que, perfecto, muy muy bien. Uros García ya me está poniendo así, el muñequito así. Eso quiere decir que, adelante, si me ponéis cosas rojas, quiere decir que tengo que parar. Así que, vale, Uros García me dice que adelante, Arcina me dice que adelante, así que vamos allá. Si me lo dice Uros y Fina, pues adelante. Vamos allá, si lo dijera solo Fina, no, pero Uros, pues sí, pues entonces vamos a hacerlo por Uros. Vamos allá al lío, venga. Lo que vamos a hacer... paleta de colores... Vale, como siempre nos vamos aquí a las capas. Esta capa le doy un toque, cambiar nombre, la voy a renombrar como dibujo, le doy intro... Luego después la desplazo hacia la izquierda, le digo bloquear, creo capa nueva y la meto por debajo de la capa anterior. Sí, ya sé que ahora mismo estoy corriendo muchísimo y esto va a ser un tutorial súper fácil, pero es que es todos los días igual, entonces porque me canso de hacer lo mismo todos los días. Así que vamos a empezar, venga ya que tardas, pero vamos a empezar. Bueno, lo primero que voy a hacer con vuestro permiso es quitar... El color de fondo lo voy a poner de color negro y luego lo voy a hacer invisible porque me molesta muchísimo la luz, ¿vale? Siempre os lo digo que cuando estáis pintando, intentad no trabajar con una iluminación muy, 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 muy fuerte, porque al final os va a resentir muchísimo, muchísimo la vista. Y luego también he de deciros que, por supuesto, en este directo, hoy, para que sea más fácil todavía, en la descripción tenéis también imágenes de referencia. Poneros la imagen de la referencia, yo de hecho la tengo aquí, poneros la imagen de referencia de la mariposa que vamos a pintar para verla un poquito más o menos en grande y empezar a pintar en detalle. Vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar pintando una de las alas, poquito a poco. Y vamos al lío. A ver, lo primero de todo, en esta capa de aquí abajo, voy a coger de nuestros... Isótopo Radioactivo acaba de donar 5 euros. Te veo luego. Eres un máquina. Muchísimas gracias, Isótopo. Me ayudáis muchísimo con estas cosas, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Básicamente, las alas de una mariposa son de las mariposas monarca. Yo lo voy a pintar como si fuera básicamente entera negra. Y después marcaré encima del negro con el pincel plano poco opacidad los colores, ¿vale? De nuestra ala de mariposa. Así que lo primero que voy a hacer, aunque tendré que retocar luego la capa de dibujo, para hacerlo muy rápido y muy fácil, con la herramienta de selección, no con la de pintura, sino con la herramienta de selección, dejadme que coja las alas de la mariposa, por ejemplo, por aquí. Vale, poco a poco, ¿eh? A ver, me queda algún pico seguro suelto, pero no me importa. Porque como luego voy a hacer el splash, no me importa mucho. Vale, voy a seleccionar un ala de la mariposa entera. Es que vamos a tardar muchísimo menos, ¿eh? De hecho, este directo yo creo que va a ser más o menos cortito, aunque me conozco y siempre digo eso. Y luego me pego aquí 3 horas, pero bueno, no pasa nada.
Vale, esta parte de aquí abajo la voy a dejar así como un poquito más abierta, porque me da un poco igual, ya lo fundiré después. Y una vez que he seleccionado todo el ala de la mariposa, arrastro color negro encima del ala de nuestra mariposa. A ver, lo que hay que hacer ahora es darle a deseleccionar, y básicamente lo que ha pasado ahora es que has perdido... Es fácil, que es muy fácil, Rebeca, es muy fácil, no te preocupes. Te lo prometo, Rebeca, es muy fácil. Lo que hay que hacer ahora es que hemos perdido el dibujo a línea. Por lo tanto, déjame la capa de dibujo, la voy a desbloquear, la voy a duplicar. La capa de arriba, me vengo aquí a ajustes, tono, saturación, brillo, toda la capa, le subo el brillo a tope. Y la voy a poner por debajo de la negra. Está la negra por encima, la blanca por debajo. Este truquito ya os lo he enseñado alguna vez, de tal forma que da igual el color de fondo, que si le pones claro o oscuro vas a ver el dibujo a línea. Combinamos las dos capas, vuelvo a bloquearla, desplazando hacia la izquierda, bloqueo la capa de dibujo y ahora ya sí, ¿vale? Tenemos un ala de mariposa totalmente negra y estamos viendo el dibujo a línea. ¡Perfecto! Lo que vamos a hacer ahora, me voy a la capa del ala de la mariposa, donde simplemente he hecho una selección y he arrastrado el color, y con dos dedos hacia la derecha, voy a bloquear el canal alfa para no salirme por fuera. Y básicamente, voy a pintar en una sola capa en la mariposa entera. O sea, el ala de la mariposa. Vale, en cada capa va a haber un ala completa. ¿Qué os parece si en vez de empezar por el blanco y negro, vamos a empezar por las tonalidades naranjas, que son como muy, muy ricas, muy interesantes? Vamos a coger este tono naranja de aquí, que para aquellas personas que no me están siguiendo en Procreate, sino que lo están haciendo en otra aplicación, el color hexadecimal es el A22E00. Y voy a empezar a pintar con pincel plano. Poquita opacidad. Vamos a poner una opacidad de un 13-14% y un pincel chiquitito. Voy a empezar a pintar. Perfecto. Vale, toque. Si os dais cuenta, no estoy arrastrando el pincel, sino que voy dando toquecitos. Voy levantando el dedo constantemente de la pantalla. No quiero que sea un color plano. De hecho, me viene muy bien haber pintado de negro el fondo, porque si os dais cuenta, estoy aprovechando la pincelada que me genera el pincel plano con poquita opacidad para empezar a simular un poquito el volumen, como si tuviera unos pequeños plieguecitos el ala de nuestra mariposa. De hecho, si se os ve muchísimo la pincelada, luego con el dedo la vamos a difuminar. O sea, que tampoco que nos dé... Que no os preocupe mucho, ¿vale? Que no pasa nada. Vale. Poquito a poco. De hecho, los siguientes fragmentos los haremos probando otra técnica, que es seleccionar solo ese trocito de ahí en medio, ¿vale? Vale. Vale, fantástico, vale. Ahora voy a difuminar un poquito con el dedo. Espera, este pincel no sé por qué tenía ese pincel puesto, un momento. Voy a difuminar un poquito con el dedo. Que no, ¿cómo que os vais a perder? Pero si voy súper despacio. Ya verás. Poca fe. Vale. Luego quitaremos el dibujo a línea porque me va a molestar segurísimo. Vale, pero veis que este ala de mariposa, ahora mismo como lo tengo yo, intentando con el pincel plano simular como pequeñas, como si tuviera como pequeños pliegues, como que no es un color plano, sino que tiene como una especie como de pequeñas cositas así un poquito rugosas. Pues si os parece bien, lo que vamos a hacer ahora... Por favor, alguien se pierde que me lo diga, ¿eh? Lo que vamos a hacer, si os parece bien, es con la herramienta de selección... Voy a seleccionar este trocito naranja. Más o menos. Por ejemplo, hasta aquí abajo. Ah,
aquí mantengo el dibujo a línea, cierro la selección y ahora que tengo este trocito, como esta pequeña esquinita del ala de la mariposa, voy a coger un color más naranja intenso. Por ejemplo, el de la derecha del que he cogido ahora, el valor FE8B00. Y con el pincel extra suave, buen tamaño, una opacidad muy poquita, de un 15%. Toque, más pequeño pincel. Toque. ¿Ves que ahora hay una especie como de degradado, como si fuera de fuego, ¿vale? Que va como de un naranja muy intenso, más clarito, a un rojo más oscuro y baja hacia abajo? Perfecto. De momento no le vamos a meter más detalle. Luego cogeremos un pincel especial para meterle más textura y que quede como más realista. Pero a ver, esto es como muy china-chana, se dice en mi tierra, muy poco a poco, ¿vale? Si os parece bien, vamos a coger ahora, por ejemplo, otro trocito del ala de la mariposa, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente. En vez de con el pincel plano, pintando, vamos a seleccionar el trocito naranja de la mariposa y lo pintaremos con un pincel extra suave muy grande. Ya verás qué rápido va a ser. O sea, hasta ahora lo he hecho con una técnica que me gusta más a mí, porque te permite como ver más los filamentos del ala de la mariposa. Pero hay otra técnica más rápida, que es con la herramienta de selección. Déjame irme por aquí. Esto viene por aquí. Perdón. Tiene como un filamento, como un nervio oscurito la... Hasta aquí. Y luego por fuera. Déjame. Fantástico. Le hago como esa selección. Ya sé que ahora mismo no se ve nada. Pero con este trocito que acabo de seleccionar ahora, voy a coger primero nuestro color más oscuro. Ahora cojo el pincel extra suave, muy buen tamaño, y fijaros qué rápido. Yo ahora puedo hacer toque. Lo ves, te lo va pintando como muy plano. Toque. La parte de aquí exterior le voy a dar un toque más naranjita. Con el naranjita, claro, que hemos cogido antes. Toque. Lo veis que iba como generando una especie como de degradado muy bonito. Y luego voy a coger un marrón oscuro, que soy un desastre y no lo he sacado, pero lo voy a oscurecer ahora mismo, un momento. Si queréis oscurecer un marrón, un amarillo, yo siempre hacia el rojo. Me bajo aquí al marroncito y me voy un poquito hacia el rojo. Me bajo al marroncito, de tal forma que ahora tengo un color aquí que es una especie como de marrón rojizo oscurito, que es como más adecuado para sacar alguna zona, como pequeña zonita de sombra. Jaime, gracias por lo que haces y por compartir cómo se hace. He buscado y no encuentro la respuesta a si pintas todo con tus dedos o utilizas en algunos casos el pencil. El pencil. No, yo con el dedo. A mí la mierda, no. A mí el palillo ese, no, es broma. Funciona muy bien, mucha gente lo utiliza, pero a mí no me gusta. Yo con el dedo, solo con el dedo, ¿vale? Todo con el dedo, ¿vale? ¿Sí? Vale, y soy una lenta. Vale, que voy despacio. Una vez que he hecho esta selección, sin salir de esta selección, ¿vale? Con el pincel plano, poquito tamaño, muy poquita opacidad, voy a empezar a dar como toque. Son como pequeñas rayas, como pequeñas marquitas, que me están oscureciendo un poquito las nervaduras de nuestra mariposa. ¿Vale? ¿Lo veis? Toque. Es como si fueran hojas, ¿vale? Los nervios de una hoja. Oscurecer. Vale. Vale, y ahora con el naranjita clarito, déjame darle algún toque. Por ejemplo, aquí, en medio. Como si tuviera un nervio clarito, del color que hayas hecho tu mariposa, ¿eh? Pero perfecto.
Vale, genial, genial. Ahora difumino con el dedo un poquito. Esto está al 40, ¿no? Estaba al 45, es que lo noto enseguida. Déjame difuminar con el dedo. Vale, fantástico, fantástico. Pues fijaros, voy a quitar un momento la selección. Fijaros desde lejos cómo ya se empieza a ver como con mucho volumen, con mucha nervadura. Me gusta muchísimo. Voy a quitar el dibujo a línea que me está molestando ahora mismo para ver cómo se va viendo lo que vamos dibujando. Y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo va la cosa. Genial, genial. Oh, esto va a quedar precioso, ¿eh? Esto va a quedar precioso. Y voy a hacer un poquito de tiempo para que me cojáis. Que me ponga la gente si... El muñequito así quiere decir que estáis on fire conmigo y que habéis pintado ya estos dos trocitos. Y si me ponéis un rojo, queréis decir que necesito... que necesitáis que pare un momento. Así que yo pararé todo lo que necesitéis, ¿vale? Y a ver, ¿qué me estáis poniendo por aquí? Mientras un poquito en el chat. Y... va con retraso importante el chat, ¿no? Sí. Buah, pero es que esto es por desfases de Facebook. Buah, es una pasada. Y vamos a ver qué me estáis poniendo por aquí. Vale. ¿Sí? Vale. Yadielo me dice que adelante. Perfecto, vamos poquito a poco. Genial. Yo iba a hacerlo, pero buf, mejor mañana a mi manera. Que vamos poco a poco, que estoy súper despacio. María Larios me dice que adelante también, perfecto. Así que vamos allá, vamos a ver. ¿Sí? Venga. Eres un tipazazazo. Dios, espero que sea algo bueno. Vale, yo voy a ir pintando trocito a trocito, poco a poco. Jaime, ¿cómo le hago para que la tablet no me detecte la palma, solo el pincel? A ver, ¿qué tablet? ¿Es un iPad? Porque se supone que Procreate tiene Palm Rejection, que eso no te lo evita. Lo que pasa es que yo no suelo apoyar nunca la palma, nunca. Siempre trabajo a mano alzada, sin apoyar esta parte de aquí, ¿vale? A mano alzada siempre. Vale, José Luis me dice que adelante. Candela, no sé qué más. Hombre, Candela, muy bien. Estás ahí dándole on fire. Candela me dice que adelante. Nines me dice que adelante. Así que adelante. Vuelvo a hacer visible dibujo a línea. Y vamos a hacer otro trocito más. Esto va a ser así todo el rato. Es pa, 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 pa. ¿Vale? ¿Hay alguna manera de convertir los pinceles de Procreate a Photoshop? Pues no sé si directamente desde... No sé si desde Procreate me permite exportar como Photoshop los pinceles. Ya lo miraré, déjame mirarlo y te respondo, ¿vale? En un privado o donde sea, ¿vale? Vale, siguiente, cogemos otra vez herramienta de selección. Primero vamos a coger la parte de aquí arriba, que por supuesto difuminaremos luego todo un poquito, pero vamos a coger esta parte de aquí. Dibujando bajo hasta aquí, hasta esta esquinita. Y ahora vuelvo a subir y cierro la selección de este trocito de aquí. Y después, con el pincel extra suave, muy despacito, poco a poco, primero con el tono más oscuro, toque, es como toquecitos, muchos toquecitos, y después con el naranja más clarito, le voy a dar como aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, y con el marrón súper oscuro, cojo, pincel plano, no toco la opacidad, la había dejado en un 12, creo que era un 13, mínimo tamaño, 13% de opacidad, le voy a dar como una especie como de, nada, pinceladas muy rápidas, simulando las nervaduras de nuestra mariposa. Haced que se marquen más unas que otras. Por ejemplo, así. Y ahora, con el clarito, pincel mínimo tamaño, voy a marcar más, como si fuera en el centro, como si en el centro de cada zona de color tuviera una línea más clarita de luz, ¿vale? Doy unos toques así con el pincel, más que nada para añadir un poquito como más de detalle. Fantástico. Y ahora con la pincel extra suave, color negro puro,
Déjame darle un pequeño, como toque, 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 justo en el nacimiento, en el borde. Genial, me gusta muchísimo. Deselecciono. Esto va genial. Déjame hacer lo mismo en este otro lado de aquí, luego súper rápido. Aquí en el nacimiento, ¿ves? Que es como un toque, 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 toque. Como para que haga un poquito de sombra. La nervadura sobre la mariposa. Vale. Fantástico. Deselecciono, me echo para detrás. Y wow, esto va quedando muy bonito. Me está gustando, me está gustando. ¿Y esta es en una sola capa? Sí, 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 sí. Todo, 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 todo en la misma capa. Vamos a hacer el último de los trozos grandes de naranja más oscuro. Selecciono. Primero aquí arriba lo hacemos así, como si fueran montañitas. Después con cuidado sigo la nervadura, más o menos. Después que venga por aquí. Aquí que haga un pequeño giro. Que siga hasta aquí, por ejemplo. Y lo mismo de antes. Primero naranja oscuro, pincel extra suave, muy grande de tamaño. Muchos toquecitos, no arrastrando. Muchos toquecitos con el dedo. Después nos vamos al naranja clarito de la derecha. Algún toquecito en la parte izquierda. Más que nada para que haga esta especie como de degradado de color que es muy, 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 muy bonito. Después cogemos el color marrón más oscuro. Pincel plano mínimo tamaño, muy poquita opacidad, de un 12-13% de opacidad. Y ahora hay que seguir la curvatura de este pequeño fragmento. Pero haciendo todo líneas, 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 líneas. Sin mucho sentido, ¿eh? Líneas, 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 líneas. Que tenga volumen. Y después vuelvo a coger otra vez en naranjita clarito. Y lo que hemos dicho todo el rato. En la parte central le marcamos con un nervio. Y se marca un poquito más que el resto. ¿Vale? Y luego voy dando así como toque, 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 toque. Aquí en medio, un poco así al azar. ¡Fantástico! Y por último, color negro puro, pincel extra suave, un tamaño un poco medio. Déjame darle. Pa, 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 pa. Es muy importante hacer pa, 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 pa con la boca, porque si no, no sale bien, ¿eh? Así. Ta, 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 ta. Y deselecciono, y va quedando muy chulo. Va quedando muy chulo, me va gustando muchísimo. Y dejar... ¡Hala! Se me ha caído un boli. Se me ha caído un boli. Me voy a electrocutar aquí con la silla. Se me ha caído un boli. Y dejadme apuntarme en un post-it. Esto es tecnología punta. Algún valor que tengo aquí intermedio que no quiero perder. Un momento. Perfecto. Fantástico. Decidme cómo vais. Si vais más o menos así o no. Porque creo que no estoy corriendo muchísimo. Dejadme quitar primero dibujo a línea, que no quiero que me moleste. Y va quedando un poco raro, me ha quedado ese borde. Que mataré ahora. Me mataré a mí, no. Mataré, digo, este biselito de aquí. De hecho, mientras espero a que la gente me alcance o no me alcance, dejadme un momento que coja color negro puro, pincel plano, poquito tamaño. Ya he quitado el dibujo a línea porque ya básicamente me molesta el dibujo a línea. Voy a darle como unos toquecitos. ¿Y con negro puro? No, ahora. Vale, vale, vale. Poco a poco. Voy a subir la opacidad un poco, que si no me voy a volver aquí loco tanto tiempo. A ver, las alas de la mariposa tampoco están tan, 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 tan definidas. De hecho, a mí me gusta salirme un poco con el pincel plano. Vale, fantástico, 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 me gusta. Vale, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? A ver qué me estás diciendo. Vale. Jaime, ¿el dibujo tú la haces? ¿Tienes tutoriales? Sí, hago un montón. Muchas veces dibujo aquí. Lo que pasa es que cuando quiero que sea más fácil, os lo doy ya hecho. Pero he dibujado muchas veces aquí delante. Qué bonito, vale, va quedando bien. Pa, 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 pa.
confirmo lo del papá. Pa. Muy bien, si te enseñara, muy bien, si te enseñara, fliparías. Estoy ahora mismo haciendo tu curso de doméstica, Jaime, está encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vale, tengo 10 años. Ah, eres la hija de Abraham. Bueno, pues espero que te esté gustando. ¿Y qué más está diciendo? Yo lo estoy haciendo, pero Jaime, de verdad, el chat va lentísimo, pero es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No sé por qué va tan lento el chat. Pero bueno, da igual, me ponéis un poco el stop y ya está, ¿vale? Y... voy como una tortuga, seguro que tendré que verte en el pasado. Es gracioso porque piensa que le decíamos que vamos bien y en realidad es que íbamos bien. Vale, vale, bueno, venga, vale, vale. Yo sigo pintando, ¿vale? A ver, lo que voy a hacer ahora, una vez que hemos terminado, como si dijéramos esta partecita de aquí naranja. De hecho, no sé si os dais cuenta que cada uno de los fragmentos que he pintado me ha quedado un poco mejor que el anterior. Porque le voy pillando el truco, pero bueno, da igual, no pasa nada. Lo que voy a hacer ahora es, ¿sabéis los bordecitos que nos han quedado aquí? Que quedaban como montañitas. Pues estos bordecitos de aquí, como estoy todo el rato en la misma capa, con la herramienta dedo, pincel extra suave, poquito tamaño, bastante opacidad, bueno, bastante, 60% por ejemplo, déjame darle como toque de arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Quiero que no se sepa muy bien dónde termina y dónde nace el bordecito de... el nacimiento. Por ejemplo, así. ¿Ves que subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, bajo, subo? O sea, simplemente que se vea como una especie como de manchita, más o menos, que no sea tan como montañita. Perfecto, perfecto, y aquí voy a hacer lo mismo. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y fantástico, esto va quedando muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. De hecho, dejadme hacer un momento visible el dibujo a línea. Voy a coger el color naranjita. Esto ya es que me privan a mí los detalles. O sea, los detalles, la importancia de las cosas pequeñas es fundamental. Los pequeños detalles de la vida. Déjame darle como unos toquecitos. Normalmente por pequeños detalles te das cuenta si alguien te quiere o si quieres tú a alguien. Pues esto es igual. Si quieres que el cuadro te quede bien, ten detalles pequeños. Pa, 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 pa. Voy a hacer aquí como el nervio. Como ya como manchitas, un poquito por fuera. Que básicamente el espectador luego lo va a ver. Son como detalles muy pequeñitos. Por ejemplo, otro aquí. Voy a meterle aquí algún rayita hacia arriba. Pequeños imperfecciones que luego de lejos el espectador los va a ver y le va a parecer que tu cuadro tiene muchísimo más detalle del que tiene. Vale. Vale, fantástico, fantástico, fantástico. Pues va teniendo esto muy, 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 muy buena pinta. ¿Y qué os parece si ahora, por ejemplo, le pintamos... Déjame beber un poco de té, que es que luego se me queda el té frío. Me tomo todos los directos el té frío después de 3 horas. ¿Y qué os parece si pintamos primero las partes blancas? Ojo que no será blanco puro, pero vamos a pintar las partes blancas del ala de la mariposa. Hola, saludos. Hace unas semanas descubrí tu canal y he aprendido mucho. Eres muy bueno. Muchísimas gracias. Vamos a seguir pintando nuestra mariposa, que madre mía, que no llevamos... Llevamos media hora y no llevamos ni un ala de la mariposa. Igual pintamos solo la mariposa hoy. Bueno, ya veremos. Poco a poco, poco a poco. A ver, voy a empezar... a coger... con la herramienta de selección... todos y cada uno de los trocitos blancos que tiene el ala de la mariposa. Y luego los pintaré con el pincel plano, ¿vale? Para empezar a dar un poquito ya como más de volumen y de realismo. Vamos a ver. Selección.
Y vamos a empezar uno a uno, poco a poco. Bueno, de hecho voy a coger primero el color, que no está sacado. Vamos a coger un blanco gris. Una cosa así, me lo guardo aquí a la derecha. Como veis, la mitad de los tonos no los tengo sacado. Da igual, los voy sacando sobre la marcha, no pasa nada. Este gris de aquí, que va a ser un color, es valor hexadecimal DF, DF, DF. Jo, esto los de México les va a encantar. DF, DF, DF. El color de México. Vamos allá y voy a empezar a hacer selección. Primero, este trocito de aquí. Por ejemplo, así y cierro la selección. Después, este trocito de aquí. Vamos uno a uno, ¿eh? Selección. Asegúrate, asegúrate, por favor, por lo que más quieras, ¿eh? Por la gloria de tu madre, asegúrate de que abajo a la izquierda pone añadir. Si no pone añadir, cuando tú estés haciendo una selección, irás como una selección sobre otra selección. Sobre... No, 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 no. Yo quiero que se vayan sumando todas las selecciones, ¿vale? Pues esta de aquí ya está. Tienes que tener buena vista, porque si no, te vas a liar un poco. Pero esta de aquí ya está. Esta de aquí ya está. Esta de aquí ya está. Las quiero hacer todas a la vez, en vez de una a una, porque quiero luego simular el volumen de nuestra mariposa. Vamos a ir aquí. Ya, es que me acabo de distraer y no sé ni lo que llevo hecho ni lo que no. A ver, esto de aquí, por aquí. Pa, 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 pa. Cierro por aquí. Siguiente cacharro. Es muy importante, los cacharros de las mariposas. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, cierro. De hecho, no sé por qué pienso tanto si son todos blancos, básicamente. Un momento, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que esto lo vamos a hacer súper rápido, ¿eh? De verdad. Tened fe, tened fe. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. Es muy de selección hoy, ¿eh? Cierro este. Cierro este. Pa, 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 pa. Vale. Vale. Bueno, mientras voy haciendo estas elecciones, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis el puente? No sé si vivís en España o no, pero espero que estéis teniendo un puente maravilloso. Yo estoy teniendo un puente precioso, perfecto. Estoy teniendo un puente perfecto. Estoy haciendo muchísimas cosas. Lo estoy pasando súper bien. Estoy descansando, que me hacía falta. Y espero que vosotros también estéis teniendo un puente. Un puente muy, 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 muy bonito. O por lo menos cogiendo fuerzas. Que yo estoy cogiendo muchísimas fuerzas ahora mismo. Voy a hacer estas selecciones de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y luego es pa, 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 pa. Estas de aquí. Aquí, 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 aquí. Cierro esto. ¿Y qué falta? Este, 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 este. Me falta este grande de aquí. Vale. ¿Y este de aquí? Oh, de momento parece que no estamos haciendo nada, ¿eh? Pero de verdad, estamos trabajando muy duro aquí. Estamos trabajando muy duro aquí. Vale. Una vez que he hecho como esta selección. Vamos a ver. Les he comentado de tu canal a mis sobrinas y están encantadas. Por favor, le envías un saludo. Se llaman Vilma y Keren. Un saludo muy fuerte, Vilma y Keren. Espero que os guste dibujar y pintar mucho. Y si os gusta, pues aquí tenéis un canal y estoy deseando ver vuestros trabajos. Bienvenidas. Sigo pintando. A ver, ta, 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 ¿qué más me dicen? Mi puente, una maravilla. De descanso y disfrutando de momentos que necesitaba. Oh, qué bien, qué maravilla. Eso es lo importante. Eso para coger fuerzas para luego para el día a día. Hola Jaime, estoy en tu curso de doméstica. ¿Dónde puedo hacer las preguntas de las dudas? Veo que en el curso no hay movimiento, imagino que estás muy ocupado, pero pensé que al ser un curso pagado. Sí, a ver, me las puedes hacer o allí o directamente aquí. Es que, a ver, la inmensa mayoría de la comunidad de doméstica ha migrado al canal de YouTube porque es más dinámico. Incluso hay veces que respondo dudas haciendo vídeos. Así que si tienes cualquier duda, ponla por aquí en el canal o en la comunidad o en este mismo vídeo, escríbeme el comentario. Y si es una duda que yo creo que es muy... A ver, voy a resolver todas. Pero si es una duda muy interesante, igual hasta hago un vídeo de la duda que tú tengas, porque así es como mucho más enriquecedor. ¿Sí? Vale, vamos a ver, sigo, ¿vale? Y cuando tengo muchos archivos en la galería de Procreate, ¿cómo debo almacenarlos en un USB? A ver, hay USBs que se pueden enchufar al iPad.
No funcionan muy bien. Yo prefiero trabajar directamente o en la nube o en el iCloud o mándatelos por WeTransfer o manda, o sea, sácalos de tu iPad. Pues envíatelos o por correo electrónico o por WeTransfer o en Google Drive, que funciona muy bien, o Dropbox, que a mí no me funciona bien, pero porque tengo una comunidad muy grande y entonces se peta, se revienta, pero funciona muy bien Dropbox. Mi recomendación es que no te cojas un USB, porque a fin de cuentas un USB es algo físico que se te puede romper, perder, súbelos a la nube. Y si no tienes nube, lo que te he dicho, Dropbox, WeTransfer o Google Drive. Vale, perfecto. Una vez que he hecho esta selección, déjame coger pincel extra suave, buen tamaño, ¿lo veis? Toque, 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 toque. De momento, ¿veis? Ahora se empiezan a colorear todos los trocitos que habíamos seleccionado antes, ¿sí? Si estás haciendo esto, fíjate qué maravilla, o sea, es una pasada. Si estás haciendo esto y te has dejado algún trocito sin rellenar, márchate de mi canal porque eres un inútil. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Si te has dejado algo sin pintar, luego haces otra selección y lo pintas otra vez, que no pasa absolutamente nada. Pero, una vez que habéis pintado esto de color plano, no deshagáis la selección porque vamos a empezar a pintar con una especie como de rayitas pequeñitas, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a empezar. Voy a coger. Por cierto, cada vez que digo coger, un saludo a Latinoamérica. Voy a seleccionar un color. Voy a seleccionar un color diferente, un poco más oscuro, porque niños, niñas, los colores no se cogen, se seleccionan. No cojas los colores, selecciónalos. Voy a coger un color como más oscuro. Me vengo aquí un momento al clásico. Aquí, por ejemplo, este tono, que ahora os diré el tono exacto, que por supuesto no tenía sacado, porque ¿para qué? Pero, esta tonalidad de aquí, que es un valor BAB0A4, ¿vale? Con un pincel plano muy poquito, muy poquito. Voy a empezar a hacer como estas franjitas. Sé que no se ve nada, pero lo estoy haciendo. Os prometo que estoy. Voy a hacerlo más oscuro, que esto no se ve básicamente una basura. Un momento. Hasta aquí. Vale, voy a hacer como una especie. Ahora sí. ¿Veis? Como una especie de franjitas. No quería deseleccionar porque no quiero salirme por fuera de nuestros trocitos blancos, de nuestros cacharrillos blancos. Vale. Pa, 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 pa. ¿Veis que estoy haciendo como una especie como de líneas un poco random? Ahora marcaré más alguna, pero líneas random, líneas random, líneas random. Vale, ta 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 ta. Perfecto. Y luego lo que tengo que tener un poco en cuenta es la curvatura de las alas para, con un color más oscuro todavía, pincel extra suave, un buen tamaño. Voy a darle, por ejemplo, aquí, ¿ves? A la derecha. Como un poco de sombra. Como que aquí las alas tienen un pequeño plieguecito. Pues por ejemplo aquí, por ejemplo en esta de aquí, esto es un poco random, pero un poquito aquí, para que dé la sensación de que las alas de la mariposa no son planas, sino que tienen como un poquito de volumen. Aquí, aquí, yo qué sé, y aquí, por ejemplo. Vale, y luego esta línea de aquí en medio, la voy a marcar más. Como que hay un plieguecito que se hunde aquí en el medio, el ala de la mariposa. Vale, me gusta bastante cómo va quedando. Estas dos las voy a hacer oscuras también. Ahora sí, ¿vale? Ahora ya sí, ¿lo veis? Ahora ya quito la selección. La quito, ¡pum! Hago visible el fondo negro, quito el dibujo a línea para ver cómo va la cosa. Oh, y empieza a funcionar muy bien. Empieza a funcionar. Pero muy bonita este ala de mariposa. Qué chula. Qué chula. Empieza a tener como mucho volumen. Perfecto, perfecto. Venga, vamos al lío. Vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. Y ahora lo que vamos a hacer es otros trocitos un poquito diferentes. Cojo la herramienta de selección. Ojo, estáis viendo aquí las capas. Estoy trabajando en una sola capa. Fuego, en una sola capa. Si no te sientes cómodo o cómoda, trabaja con más capas. Pero yo, vale, esto con una capa es más que suficiente. Y un momento, que me estáis poniendo por aquí. Nuevo suscriptor de hace una semana y algo, y unido al grupo también. Me encantó tu estilo y sigo el curso de Procreate, aunque utilizo Clip Studio Paint.
Y ahora voy a participar en el reto navideño. ¡Qué ganas tengo de que participéis en el reto navideño! ¡Fum, fum, fum! Que tengo por aquí el gorro, que no lo saco porque se me ha quedado atascado entre mierda. Entre cosillas aquí. Pero tengo el gorro puesto navideño aquí, preparado para ese día. Y me estáis diciendo... Vale, buena pregunta, Rebeca. Oye, ¿cómo se hacía para quitar opacidad solo a la parte seleccionada? No lo sé. No. A ver, que te enseño. Mira. Si tú, le das aquí a la N y bajas la opacidad... te baja la opacidad de toda la capa. Pero, si yo hago una selección, por ejemplo aquí en medio, y vuelvo a hacer lo mismo, le digo aquí a la N, me va a bajar la opacidad de toda la capa. Perfecto. ¿Cómo se hacía esto? Muy bien. Una vez que tú has hecho una selección, deselecciono, yo hago una selección. Una vez que has hecho una selección, vete a las capas, y en vez de darle a la N para que vaya, que sí, le das con dos dedos sobre la capa. Dos dedos. ¡Pum! Y ahora te aparece aquí arriba una cosa que te dice opacidad. Y si yo esta barrita de opacidad la bajo, ¿ves? Me hace visible o invisible. Espera, que es que se está rayando esto que no veas. ¿Por qué? Me hace una cosa extraña. Se me acaba de rayar Procreate. ¡Wow! Lo estáis viendo, ¿no? Se me ha rayado, pero funciona así. Os lo prometo, funciona así. Se hace así, ¿vale? Vas bajando la opacidad. Y se supone que te baja la opacidad solo de este fragmento. A mí se me está rayando Procreate, pero de verdad, porque mi Procreate se ha vuelto estúpido. Pero es así de verdad, ¿vale? Dejad un momento, machatar. Perfecto, quito dibujo a línea, pongo color negro. Y empezamos, ¿sí? Vale, a ver. ¿Qué estáis diciendo? Vale. Vale, poco a poco. Me pregunto cómo Jaime hace las miniaturas de los directos. Pues pintándolo antes. Los pinto antes una vez y luego los pinto otra vez. Los pinto antes mal y luego los pinto ya mucho mejor y con más detalle. Dos veces pinto cada directo. Digo sí. Vale, vamos allá. Déjame hacer una selección. Y voy a seleccionar como los trocitos. Estoy buscando una cosa que tengo aquí. Unos trocitos pequeños. Y de un color como... es una especie como de amarillo. Es más amarillo que el color que hemos hecho antes, ¿vale? Y es como... no tan naranja, porque es la parte de arriba de las alas de la mariposa. Cojo la herramienta de selección y vamos allá. Súper así. Que sepáis que en la universidad, ¿vale? Las clases hago lo mismo. Hago Es que es muy importante. Es muy importante hacerlo. De hecho, ¿qué narices? Voy a seleccionar los tres a la vez. Que estamos tardando mucho. Y hay que ir más rápido. Vamos por aquí. Qué buenas noticias, ¿eh? Vamos a ir más rápido, qué guay. Por aquí cierro este. Y ahora este lo voy a coger por aquí. Cierro. Por ejemplo, aquí. Tengo estos tres fragmentos seleccionados. Y voy a coger ahora el amarillito este que tengo puesto aquí arriba, que es como un amarillo un poquito más claro. Y este color... con el pincel extra suave, buen tamaño. Me da igual la opacidad porque quiero básicamente pintarlos enteros, pero le doy como estos toques así. Para que sean como de color así, un poquito más amarillas. Después cojo el naranja. Y abajo toque. Vale, para que vaya con una especie como de naranja a una especie de amarillo. Y después el naranja más oscuro, solo en la esquina de aquí abajo. Toque. Vale, para que haya como una especie como un poquito como de degradado, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es poco a poco... oh, se me ha caído algo. Oh, es que tengo aquí el boli, se me está cayendo todo el rato. Ya está, se lo tengo aquí todo el rato. Y lo que voy a hacer ahora es con el color negro pincel salpicadura Jaime, voy a empezar a darle con unos toquecitos, ¿veis? Pincel salpicadura Jaime, color negro puro, y voy dando unos toquecitos aquí abajo. Toque. No, voy a subir la opacidad un poco. Toque. Muchos toques, toque. Así, pa. Es muy importante hacer el papapapapa, ¿vale? Toque, vale, me gusta bastante. Aquí arriba lo mismo. Voy a marcar más. Toque. Jo, cualquiera que se esté metiendo en este vídeo va a decir, pero este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace ese señor con el pelo largo diciendo toque? Pam. Vale, fantástico. Y ahora cojo pincel plano, mínimo tamaño, el color marrón más oscuro.
y vuelvo a dar las líneas que habíamos hecho antes, ¿lo veis? Así, así todo toquecito es así. Vale. Vale, ¿lo veis, no? Marcando más en algunas líneas, menos en otro. Ah, qué interesante eso de que pintas una vez antes, es la segunda, ya tienes todo cuadrado en la cabeza. Claro, por eso me sale tan rápido. Por eso me sale tan. Porque así no pierdo el tiempo con tonterías, ¿sabes? Porque es que si no empiezo a repetirme y me repito. Para que sea esto un poquito más. Un poquito más. Como más rápido, ¿vale? De todas formas, no sé si el micro me está haciendo un petardeo. Voy a quitar un momento el micro, un momento. Vale, ahora se me oye. Había quitado el sonido del micro. No tiene como picos. Vale, es que veía como una especie como de piquitos. Bueno, si se me oyen como una especie como de piquitos, me lo decís, ¿vale? Muy bien, venga, vamos a ver. Sigo pintando. De hecho, creo que la he cagado. Voy a pintar con un color... Este de aquí, este colorcito de aquí. Con el pincel plano, buen tamaño. Toque. Ahora sí. Exactamente. Quería que tuviera como esta pequeña, como especie como de esquinita. Pa, 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 pa. Me está gustando muchísimo esta mariposa. Vale, fantástico. Genial, genial, genial. Madre mía, esto es una pasada, ¿eh? Llevamos una hora. Llevamos una hora y hemos pintado media ala. ¡Ey! Vamos mejorando. Creo que el resto va a ir. Creo que el resto va a ir más rápido, ¿vale? Vamos a ir como a trocitos. De hecho, ya casi está terminada. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar varias partes. Por ejemplo, esta de aquí abajo. Aquí. Esta de aquí. Este trocito de aquí. Aquí. Esta de aquí. Por ejemplo, estas tres de aquí. Una, dos, tres. Y luego, por ejemplo, voy a coger... Ya sé que no está en el dibujo, pero voy a coger un trocito aquí. Fantástico. Y con este colorcito, que por cierto no lo he dicho, pero este color de aquí es el valor hexadecimal E6B742. Toque, letra para la próxima canción de Navidad. Lo voy a petar esto yo, ¿eh? Y cojo el pincel extra suave, buen tamaño. Y pincelada, por no decir toque. Pincelada. Sin salir de la selección, ojo, voy a coger el mismo tono, un poquito más oscuro. Por ejemplo, aquí, que me lo guardo aquí a la derecha. Valor hexadecimal 8D6734. Pincel plano, muy poquito tamaño. Muy poquita opacidad. Habíamos dicho un 13, habíamos dicho antes. Y le voy dando como líneas, como fragmentos. Aquí yo sé que hay un nervio. Así que hago una especie como de degradado. Aquí lo mismo. Vale, y aquí también alguna línea así. Fantástico, deselecciono. Va quedando muy bonita, va quedando muy bonita, muy bonita. Hago otra zona de selección, por ejemplo. Y... Voy a seleccionar otros trocitos. A ver. Este trocito de aquí. Vamos a seleccionar estos dos trocitos de aquí. Este otro trocito de aquí. Pam, 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 pam. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí.
aquí otro pequeño trocito. Otro pequeño trocito. No. Perdón. Aquí. Otro pequeño trocito. Otro pequeño trocito. Y una vez que he seleccionado todos estos cachitos de aquí, con el gris oscuro, pincel extra suave, buen tamaño, doy unos toques, ¿lo ves? Por ejemplo, así. Y después, con un blanco casi puro, pincel plano, mínimo tamaño, no he deseleccionado todavía la zona, doy unas marquitas así. Es más, quiero que una de estas dos sea más clarita y la otra más oscura. Ahora ya sí, deselecciono. Y básicamente, a falta de este cachito de aquí, que me he olvidado porque soy unas... Aquí. Este cachito de aquí y este cachito de aquí, lo voy a coger con el cuentagotas de este color naranjita. No, este de aquí arriba. Básicamente, toque, 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 toque. Será con un color muy oscuro, pincel plano, mínimo tamaño, muy poquita opacidad. Voy a dar unas líneas. Y aquí abajo otras líneas. Deselecciono y ahora ya, sí, por fin, por fin, por fin, tenemos el ala de la mariposa completamente... Bueno, el trozo del ala de la mariposa completamente pintada. Déjame quitar el dibujo a línea. Lo que voy a hacer ahora... ¡Qué bonito queda! ¡Uf, cómo me gusta! Me estoy imaginando un retrato de una chica con aquí en las sienes como alas de mariposa. O sea, ¡uf! Solo alas, sin mariposa. Vale, esta mariposa me va a servir para muchos cuadros. Me la voy a guardar, me la voy a guardar. A ver, lo que voy a hacer ahora es añadirle un poquito de realismo. Voy a coger color negro puro. Nos vamos al pincel salpicadura Jaime, buen tamaño. Una opacidad de un 60% y un toque. Por ejemplo, haya manchado mucho, pero me gusta que manche. Bajo la opacidad del 60 al 20. Otro toque, 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 toque. Voy a bajar un poquito esto. Y al 28%, ahora sí. Hay que encontrar el punto dulce, siempre digo. ¿Veis que ahora me está haciendo una especie como de manchitas? Como de granuladito por todos los lados. Esto es lo que yo quería. Y si yo ahora cojo un color blanco y le doy aquí. Exacto. En la parte negra voy a darle como una especie como de manchas. Vale, vale. Pincel plano, mínimo tamaño. Quiero dar un poquito de brillo al ala de la mariposa aquí abajo. Ojo que no estoy integrando todavía nada, ¿eh? Pero... quiero que tenga un poquito de volumen, un poquito de brillo. Vale, pam, 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 pam. Luego esto viene, esto es blanco puro. Doy un toque por aquí. Queda como una curva. Otro toque por aquí que venga como por aquí en medio. Genial. Vale, genial, genial. Bastante, bastante, bastante. Bastante bien, bastante apañado. Me gusta este ala de mariposa. Tiene muchos detalles, muy finos, muy bonitos, muy bonitos. Un ala en una hora, sí. La mariposa completa van a ser 8 horas. No, esto va mucho más rápido. Y no vamos a duplicar capas. A ver, va a ir mucho más rápido porque ahora lo he explicado todo paso a paso, súper despacio, y el resto de alas va a ser como bastante más rápido. Espero y deseo. Y creo. Y... ¡oh, Arfina, qué chula la mariposa! Es exacta la que estamos pintando ahora mismo. Esa es exacta. Vale. Jaime San Juanart, probé pintar como tú con el dedo y las líneas me salían más fluidas. Lo único raro
Mira que el dedo me tapa la línea, pero es bueno saber que el lápiz no es crucial. A ver, esto es como conducir, ya lo he dicho muchas veces. De hecho, voy a seguir pintando mientras hablo, porque es que si no me enrollo mucho. Ya lo he dicho muchas veces y es que al final esto es como conducir. Tú cuando conduces sabes muy bien dónde están las ruedas del coche y no las ves. Y sabes lo que tapan y lo que pisan tus ruedas del coche. Pues esto es exactamente igual. Vale, perfecto. Vamos a hacer el ala de abajo. Creamos capa nueva. Por debajo. Cojo negro puro. Hago una selección de toda el ala de aquí debajo. Y venga por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ta, 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 ta. Luego aquí está el cuerpo de la mariposa que haremos sombra una con otra. De hecho, es muy, 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 muy importante que pintéis cada fragmento del ala en una capa diferente, para luego poder hacer sombras de una sobre otra y que quede coherente. Esto es un poquito como cuando estás pintando pétalos de una flor. Os dije siempre que pintarais los pétalos de flor, cada pétalo en una capa, ¿vale? Para luego poder hacer las sombras y las luces de manera absolutamente coherente, ¿sí? Vale, perfecto. Esta va a ser más fácil porque básicamente tiene dos, tres colores, básicamente. Es muy, 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 muy pequeña, muy fácil. Deselecciono. Y ahora lo que voy a hacer es, déjame coger un tono. Este es el tono bueno. Este tono de aquí abajo, que el valor hexadecimal era el E6B472. Y lo que voy a hacer ahora, con vuestro permiso, es empezar a coger todos y cada uno de estos fragmentitos de aquí. Este va a ir muy rápida, ¿eh? Ya os lo digo yo. Este viene por aquí. Se cierra. Tenemos ya uno. Después viene este por aquí. La cierro. El siguiente viene por aquí. La cierro. Siguiente, madre mía, esto al final ya verás lo que sale ahí. Siguiente por aquí. La cierro. Siguiente por aquí. Que subo y la cierro. Siguiente aquí. La subo y la cierro. Ya me estoy empezando a liar. A ver, esto viene por aquí, por aquí, por aquí. Vale, esta viene por aquí. Está mi gato ronroneando, que hace unos ruidos súper monos. Pero no se oye si no estás aquí. Si hubiera alguien en esta habitación, lo escucharía un ronroneo. Va como suspirando, ¿sabes? Va como haciendo... Hace unos ruidos muy, 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 muy tiernos, mi gatito. Y vamos a ver... Voy por aquí. Vale. Y este de aquí. Vale, por aquí. Vale, y un trocito más. Jo, se me mete como el sudor. A veces en los ojos que hace como... Como calor. Y se me mete a veces. Pero vale, y... Por aquí. Y cierro esto. Ta, 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 ta. Ese ya está, ese ya está, ese ya está, ese ya está, ese ya está. Y un fragmentito, por ejemplo, aquí. ¿Vale? ¿Sí? Fantástico. Pues una vez que te hemos seleccionado como todos estos... Como todos estos trozos de aquí, voy a darle como color. Y... Pincel extra suave, buen tamaño. Toque, 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 toque. ¿Lo veis cómo va esto ganando muchísimo? Vale, todos estos toques de aquí. Pa, 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 pa. ¿Puede ser mi maestro de artística, Jaime? Te vienes a mi cole y echamos a Marta, mi profe de artística, y dicen, pobre Marta. Pobre Marta, que se fastidie, Marta. Sí, voy. No, 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 no. Pobre Marta, no, no.
Necesito trabajo, no, 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 pobre Marta, no, 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 no puedo hacer eso. Vale, a ver, vamos a seguir haciendo cosas. Pum, pum, pum. Seguro además que Marta es una profesora excelente, seguro. Porque si no, no estarías aquí, seguro. Vale, déjame coger ahora como un naranja oscuro. Y con el pincel extra suave, voy a dar un toque, un momento. Toque, toque. Toque, 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 toque. Vale. Y el más oscuro de todos. Y el negro puro ahora. No, negro puro. ¿Qué color es este? Un momento. Negro puro. Negro puro, Jaime, por Dios, concéntrate. Vale, pa, 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 pa. Pa, pa. Toque, 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 toque. Lo que quiero es que un ala haga sombra. Sobre el otro ala. Fantástico. Y ahora lo que voy a hacer es con el marrón, con el naranjita central, pincel plano, mínimo tamaño, muy poquita opacidad. Voy a empezar como a acompañar. Poquito más de opacidad aquí. Veis, ¿no? Todas estas líneas que voy haciendo que sigan un poquito la curvatura de nuestra ala de mariposa. Vale. Un poquito por aquí, ¿eh? Bastante bien, más o menos. Sí, da un toque muy bonito, da un toque muy bonito, muy bonito. ¿Cómo se llama el cuadro? Pues no lo sé, porque como hay una crisálida y está la mariposa que se acerca, igual en inglés, The Chosen One, la elegida o algo así. No lo sé. O alma gemela o algo así. No, 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 no. No lo tengo pensado aún. Ya veré, ya veré, ya veré lo que se me ocurre. Vale, una vez que he hecho esto, deselecciono. Déjame quitar el dibujo a línea. Vale. Ta, 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 ta. Luego le meteré mucho volumen, pero empieza a quedar bien, empieza a quedar muy bien. Vale, hago otra vez visible el dibujo a línea. Y voy a empezar a seleccionar todos y cada uno de estos trocitos de aquí con la herramienta de selección y lo pintaré de color como clarito, ¿vale? Como la parte exterior que habíamos hecho antes, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, vamos allá. Pa, 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 pa. Toque. Circulito que cerramos, cuadradito que cerramos, poco a poco, poco a poco. Cierro este, súper rápido, ¿eh? Esto ya veis que ya, súper rápido este. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Este de aquí. Pam. Pam. ¿Ves que no tiene ningún misterio? Que es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Vale. Pa, 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 cachito, 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 cachito. Cierro. Aquí otro cachito que cierro. Y vamos a seguir. Ta, 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 ta. Aquí. Aquí hay otro trocito.
que cierro. Otra esquinita aquí que cierro. Y voy a hacer alguno más, por ejemplo. Trocito aquí. Trocito aquí. Trocito aquí. Aquí otro. Más o menos, ¿eh? Siguiendo un poquito el dibujo. Aquí, 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 aquí. Pa, 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 pa. Y aquí un trocito. Vale, fantástico. Y después con el color. No es el blanco puro, ¿eh? Es el color este grisecito que habíamos hecho antes. Voy a dar con el pincel extra suave. Un toque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por aquí por el lateral, muchos más. Vale, fantástico. Genial, déjame hacer la deselección. Quitar el dibujo a línea porque me está molestando. Bastante chulo. Bastante, bastante, bastante chulo. Y voy a... con el negro. Con el color negro. Pincel salpicadura Jaime. No, 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 espera, que no tenía bloqueado el canal alfa, perdón. Lo siento, déjame bloquear el canal alfa. Oh, el gato se está atragantando aquí. Oh, boah, la está liando, pero bueno. A veces se atragantan con bolas de pelo. Voy a dar bloqueo canal alfa. Y pam, 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 pam. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Que oscurezca un poquito. Vale, déjame poner un poco de volumen. Vale, vale, vale. Va quedando bastante apañada. Yo os he dicho que esta iba a ser mucho más rápida que la anterior. De hecho, lo que voy a hacer ahora es, con la herramienta de selección, voy a darle un poquito de volumen, porque me ha quedado muy plana este ala. Y con la herramienta de selección voy a coger como si fuera este nervio de aquí. No, de hecho, siguiendo el color negro. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Estas de aquí. Y con el color naranja oscuro. Pincel extra suave, buen tamaño. Toque, toque. No. Este de aquí mejor. Con el oscuro. Toque, 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 toque. Ahora sí, deselecciono. Y ahora sí que tiene como una especie como de pliegue dentro del pliegue. Y estas cositas que me han quedado más claritas, pues mira, oye, pues es tan fácil como con el dedo. Pues arrastro así el color y me olvido de historias. Vale, fantástico, fantástico. Ya tenemos pintada un ala completa de la mariposa. Y ahora ya nos quedaría muy poquito, realmente... Esto va bien, vamos muy bien. Llevamos una hora. Una hora y 16 minutos. Madre mía, está siendo un directo muy, 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 muy intenso. Muy intenso. Me está gustando muchísimo. Y. Voy a pintar el otro ala, ¿vale? Una hora y cuarto llevamos de directo. Venga, vamos al lío. A ver, ta, 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 ta. Ya sabéis que esto cada vez lo voy a hacer más rápido, porque es que tampoco tiene mucho misterio. Bueno, necesito un momento, necesito saber, mientras me tomo el té, necesito saber cómo lleváis el cuadro. Si va la cosa bien, si lleváis mucho, poco. Y pues nada, que me pongáis el muñequito así, si queréis que siga, o un stop rojo si queréis que pare. Y vamos poquito a poco, sin, es muy punto, 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 poco a poco, ¿vale? Dejad un momento que lo lea un poquito. Y un directo muy fluido. Jo, si va su... Oh, Matiz está aquí. Oh, no sé si vais a ver a Matiz. No, 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 creo que no. Se va. No sé a dónde se va. Se va Matiz. O me tira el té por encima. Bueno, no pasa nada. A ver, vale. Pa, 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 pa. Vale, Nines López. Mi gato Matiz me dice que estás a las narices de mí. Y se va. Adiós, Matiz. Adiós, Matiz. Adiós, Matiz. Cuida el rabo.
Perfecto. Pero no os preocupéis que todavía tengo por aquí a Musa. Pues si hace algún ruidito, está aquí Musa, ¿vale? Así que no pasa nada. Todavía tengo gatos por aquí. ¿Y qué me estáis diciendo por aquí? Vale. Jaime, ¿y si la copias? ¿Y si la copias y le aplicas Transform? Eso es trampa. Eso es trampa. Si no, nos lo vamos a quitar en 10 minutos. No me seáis. Además, en Procreate no se puede duplicar capas. Vale, perfecto. Nines me dice que adelante. Jolai me dice que adelante. Candela me dice que adelante. Fina me dice que va estupendamente bien. Rebeca está súper feliz. Así que venga, vamos a empezar. Vamos a seguir. Lo siguiente que vamos a hacer es capa nueva. Capa nueva en una... Por debajo de las otras. Por debajo de las otras. Y voy a hacer una selección de así como alrededor. Y lo mismo, color negro puro. Y vamos allá. Así que, venga, selección. Vale, esto va a ser la cabeza de la mariposa. Ignorad un momento las antenillas, que las pintaremos por encima. Vale, cierro esto. Cojo color negro. Vale. Deselecciono. Bloqueo canal alfa. Y lo que voy a hacer ahora es, con la herramienta de selección, ¿vale? Poquito a poco, ir cogiendo cada uno de los trocitos e ir pintando poco a poco nuestro cuadro, ¿vale? Vamos allá. Y ¡pam! Selección. Vamos a empezar pintando el naranja. Y después los blanquitos, ¿vale? Poquito a poco, muy poquito a poco. Vamos allá. Herramienta de selección con un naranja muy intenso, muy rojito. A ver cómo la hago para... Vale, aquí selección. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Pum, 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 pum. Ta, 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 ta. Cierro, ya tengo uno. Cierro, tengo dos. Cierro, tengo tres. Ya veis que los estoy haciendo todos a la vez, ¿eh? Cierro, tengo cuatro. De momento voy a hacer estos cuatro principales y ahora veré cómo hago el resto. Cojo el color naranja oscuro. Pincel extra suave, buen tamaño. Toque. Es como una especie como de naranja más oscuro. Y pa, cojo ahora el amarillo, que es como un poquito, como más yema de huevo. Déjame darle un poquito de luz aquí arriba, muy poquito. Y aquí abajo el marrón más oscuro. Por ejemplo, aquí. Bastante, bastante bien. Con este mismo marrón oscuro, pincel plano, mínimo tamaño, muy poquita opacidad. Déjame darle unos toquecitos. Son como una especie como de líneas, como una especie como de trazos. Siguiendo la curvatura del ala de nuestra mariposa. Pam, muy poquito a poco, sin correr, sin prisa. Vale, bastante bien. Deselecciono. Empieza a quedar muy bonita nuestra mariposa. Voy a coger ahora
naranjita claro, pincel plano, muy poquito tamaño. Voy a hacer un poquito lo que he hecho antes, marcar algún nervio un poquito más que el resto, para que dé la sensación de que tiene como unos pliegues nuestra mariposa. Pero sin pensar mucho, ¿vale? Porque quiero que el espectador se imagine que tiene más detalle del que en realidad tiene. Pa, 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 pa. Vale. A ver, déjame pensar qué le doy ahora. Voy a coger como este color blanco. Y voy a pintar todos los trocitos de aquí arriba, ¿vale? Poquito, poquito, poquito a poco. Usando otras formas, creo que no más por joder. No, yo creo que se hace bastante rápido aquí. Vale, déjame hacer la selección de todos los trocitos pequeños que pintaré ahora súper, súper rápido. Esta nos la vamos a quitar súper rápido, ¿vale? Súper, 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 súper rápido. Venga, selección. Trocito pequeño. Trocito pequeño. Trocito pequeño. Otro, otro, aquí un cachitín, trocito pequeño, trocito pequeño, pequeñito, pequeñito, otro, otro, esto va súper rápido, ya lo verás, otro, 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 más o menos, o sea, siguiendo el dibujo, pero sin agobiarte tampoco. Vale, pa, 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 aquí otro trocito. Aquí otro cachitín pequeño. Esto me lo voy medio inventando sobre la marcha. Aquí otro. 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 Uno pequeño aquí alargado, por ejemplo. Y uno aquí. Vale, ta, 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 ta. Vale, genial. Voy a coger nuestro gris. Este que era como un poquito más oscuro. Pincel extra suave. De momento los voy a pintar todos igual. Con este grisecito. Bastante así, vale. Pero después voy a coger diferentes tonalidades, por ejemplo, este de aquí. Este va a ser naranjita. Este de al lado también naranjita. Este de aquí también naranjita. Este otro también de aquí un poquito naranjita. Tampoco muy exagerado, pero un poquito. Pam, 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 pam. Y luego, por ejemplo, este naranja oscuro rojo. Vale, toque, 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 toque. Cierro, cierro, deselecciono. Déjame ahora pintar un poquito. Como estos toquecitos pequeños de aquí. Vale, vale. Tina quejica. Vale.
Sí que se queja mucho, sí. Queja mucho. Voy a coger por aquí un poco. Bueno, a menos que el resto también lo estéis encontrando muy difícil, ¿eh? Igual voy muy rápido. Es que a veces que me emociono. Vale, pam, 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 pam. Luego por aquí. Vale, vale, vale. Esto está casi ya, ¿eh? Genial. Déjame quitar el dibujo a línea. Qué chulo esto. Wow. Wow. Vale, quito el dibujo a línea. Y ahora con el color negro puro, salpicadura Jaime. Voy a dar como unos toques. Ta, 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 ta. Mucho, 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 mucho. Y luego menos, 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 menos. Mucho, 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 menos, 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 menos. Porque lo que quiero es que dé la sensación de que se mete un poquito hacia adentro el ala de nuestra mariposa. Fantástico. Bastante, bastante bien. A ver, lo que sí que voy a hacer ahora, con vuestro permiso, es este ala de aquí. La voy a duplicar. La capa de abajo la voy a mover. Más o menos aquí. Por ejemplo, aquí. Voy a borrar todo esto que se sale por aquí arriba. Vale. Y total. ¿Qué más da? Ha quedado bastante, bastante. Quito dibujo a línea. Ha quedado bastante bien. Sigue siendo demasiado clara la parte trasera, pero esta la voy a oscurecer ahora un poquito. Por ejemplo, con el pincel plano, color negro puro, muy poquita opacidad. Más que nada para que visualmente parezca un poquito diferente a la otra, ¿vale? Por ejemplo, así. Y luego pincel extra suave. Toque, 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 toque. Para que dé la sensación de que se mete un poquito por dentro el ala de atrás. Y bastante, bastante, bastante bonito. Me está gustando mucho. De hecho, me está llamando mucho esta parte de aquí. Esta esquinita, déjame cogerle un amarillo muy intenso, muy intenso. Con un pincel plano mínimo tamaño, en la capa que es, si eso, bajo un poquito la opacidad, deja de meterle como unas pequeñas líneas aquí. Vale. Vale. Quiero que esta esquinita de aquí brille mucho. Ahora queda muy bonita esa esquinita de aquí. Vale, fantástico, estupendo, genial, maravilloso. Y si os parece bien, pues esto está prácticamente terminada, la mariposa. Me falta el cuerpo. El cuerpo y poco más. Y el cuerpo realmente es muy sencillito de pintar, ¿eh? Vamos a ver. Jaime, una idea para futuro vídeo. Cómo hacer rutinas de backups en Procreate. Creo que es algo que todo el mundo intenta solucionar a su manera. Yo tengo dos diferentes, ya que el iPad no tiene Time Machine. Pues es muy interesante. Vale, sí. Sí, 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 sí. Me parece muy, 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 muy interesante. Vale. Y vamos a pintar el cuerpo de la mariposa. De verdad que es muy, muy, muy sencillito el cuerpo de la mariposa que vamos a pintar. Básicamente lo que voy a hacer es pintarlo todo de color negro. Y después ir como poco a poco añadiendo con un color gris pues todos y cada uno de los pequeños detalles, ¿vale? Así que vamos allá. A ver, color capa nueva por debajo de todas las capas anteriores para no liarla. Color negro puro. Pincel plano. Máxima opacidad. Aquí sí que el tamaño, voy a ir jugando mucho con el tamaño. Porque voy a pintar directamente con color negro puro, medio dibujo, medio pintura, las patas y todo el cuerpo de nuestra mariposa.
que tampoco hace falta que tenga mucho detalle. Poco a poco, poco a poco. Primero las patitas con un pincel muy pequeño. Vale, déjame pensar un momento. Si esto viene ahora. Esto de aquí es la especie. Esto de aquí viene por aquí. Esto viene por aquí. Por aquí, pa 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 pa. Y si yo le cojo esto y le doy una vuelta. Aquí. Ta, 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 aquí. Vale, las patitas que era lo más peligroso. Voy a hacerlo un poquito más grande. A ver, todo esto me lo voy a inventar luego que no veas, ¿eh? O sea, no. Pero todo, todo, todo. Básicamente que hay una especie como de pequeños brillos. Vale, las antenitas las voy a hacer después. Las haré en una capa por encima en vez de en una capa por debajo. Vale, a ver, básicamente, una vez que tenemos el cuerpo de la mariposa, voy a quitar el dibujo a línea, lo es. O sea, una vez que tenemos esta especie como de cuerpo de mariposa, más o menos, sin mucho detalle, hago visible dibujo a línea. Y ahora con el color grisecito clarito, bloqueando el canal alfa, pincel plano. Voy a como pequeños toquecitos. Por toda esta zona de aquí, ¿vale? Con mucho cuidado. Vale, pa, 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 toque, 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 toque. Ya ves que tampoco. Básicamente seguir un poquito el dibujo a línea que he hecho yo antes.
Vale, esto viene por otro lado. Vale, esto lo haré después. Está detrás de la otra capa. Voy a coger un azulito. No, este azulito. No, este azulito de aquí abajo. Déjame darle como un pequeño toque azul a los ojos. Blanco puro. Hacer un pequeño brillo aquí. Vale. Es una monarca, exactamente. Es una mariposa monarca. Vale, pam, 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 pam. Y luego le voy a coger como un grisecito. Voy a hacer una herramienta de selección. Este cuadradito, 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 cuadradito. Como por aquí abajo, como si fuera la tripita de la mariposa. Toque, toque. No, me he pasado. 3.000 pueblos. Un momento. Toque, 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 toque. Ya está, suficiente. Déjame quitarle el dibujo a línea. Pa, 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 pa. Vale, y ahora ya una vez que he hecho esto, con el color este gris, con el pincel plano, muy poquito tamaño, hay que intentar simular un poquito. No, color blanco o gris. Muy poquito opacidad. Vamos a intentar simular un poquito. Como que tiene patas o cosas o bultos. ¿Qué más da? Algo, ¿vale? Sin pensar mucho. De hecho, esto lo voy a hacer en una capa por encima de todo lo anterior. Para poder meterme y subir aquí arriba. Vale, por ejemplo así, así, así. Aquí que esté un poquito como más iluminado. Luego, por ejemplo, aquí. Ya te digo que esto, invéntatelo, pero muy malamente. O sea, invéntatelo como más o menos quede. Pa, 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 pa. Está quedando precioso. Me está gustando muchísimo. Vale, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pam, pam. Me lo estoy inventando más o menos sobre la marcha. Las patas se las voy a dejar negras. El cuerpo así. Y ahora en una capa por encima de todo lo demás. Con color negro puro. Pincel plano. Hago visible el dibujo a línea. Marcando mucho. Y déjame dibujarle ahora. Ahora sí que sí. Las antenas. Antena 1. La antena 2 viene por aquí detrás. Vale. Vale, quito dibujo a línea porque me está molestando ahora mismo muchísimo el dibujo a línea. Vale, y ahora ya bloqueo canal alfa, color blanco puro, pincel extra suave, mucho tamaño. Deja de meterle. Vale, como que tiene una especie como de zarcillos de luz, más o menos. A estos zarcillos de luz que están aquí flotando, por debajo, en una capa nueva, con pincel extra suave, color blanco puro, déjame darle toque, 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 toque. ¿Lo veis? Como que están emitiendo
emitiendo luz, esas partes de la mariposa. Y básicamente con esto hemos terminado nuestra mariposa. Más o menos. Aquí. Vale, por ejemplo así. Vale, pues con esto tenemos ya nuestra mariposa hecha. Casi terminada. Cojo todas estas capas de los brillos, vale, fantástico. Lo que voy a hacer ahora, no quiero acoplar todavía las alas de la mariposa por si hay que moverla, pero voy a duplicar todas y cada una de las alas de la mariposa, lo es, duplico todas por separado y después, perdón, las voy acoplando como juntándolas otra vez. ¿Lo ves? Pa. Y ahora puedo combinarlas en una, de tal forma que tengo por una parte todas las alas por separado y por otra una capa con todas las alas completas. ¿Para qué he hecho esto? Para desbloquear el canal alfa con dos dedos y después le voy a meter un desenfoque gaussiano a toda la capa. Muy intenso, de hecho pongo el color negro. Perdón, voy a poner primero el color negro para que lo veáis. Pongo color negro. Y ahora, a esta capa de aquí, desenfoque gaussiano toda la capa. ¿Veis todo lo que acabo de difuminar para que emita un poquito de luz? Pues todavía duplico esta capa para que emita todavía más luz. Y es más, a la de abajo le digo desenfoque gaussiano toda la capa y todavía mucho más desenfoque gaussiano. Yo lo que quiero es que esta mariposa está básicamente emitiendo luz. Y queda muy, 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 muy bonita. Lo que voy a hacer ahora, con vuestro permiso, es el cuerpo de la mariposa, ponerlo por delante. ¿Para qué? Porque me había quedado por detrás y quedaba como un poquito raro todo eso. ¡Fantástico! Pues ya tenemos nuestra mariposa monarca emitiendo luz gigante y muy bonita y ya está. En todo caso, y antes de terminar la mariposa, pues dejadme, por ejemplo, que haga... Igual se la hago más pequeña, ya veré. Sí, muchísimo más pequeña. Muchísimo más pequeña. Le voy a hacer aquí como una corona que está por detrás de los zarcillos. Duplico la corona, la capa de abajo, le meto desenfoque gaussiano toda la capa. Vale, es una mariposa monarca con una pequeña coronita de luz y ya está. Vale, fantástico. Y... Vale, fantástico. ¿Cómo son? ¡Oh, son las 19:45! Estamos... Queda una hora de directo, más o menos. Yo creo que vamos bastante bien. Y a ver qué me estáis poniendo por aquí... Vale, fantástico, genial. Y ahora mismo 72 personas en directo, vale, bastante bien. Bueno, pues ¿qué os parece si nos liamos la manta a la cabeza y pintamos la crisálida? La pintamos ya, las crisálidas, que de hecho vamos a pintar una y duplicar y ya está, ¿vale? Y sí, no queda dura. Sí, la princesita o el rey, no pasa nada, o el príncipe, ¿vale? O sea, es o el heredero o el lo que sea, ¿vale? Vale, fantástico. A ver, hago visible dibujo a línea. Y dejadme pintar nuestra crisálida. Me la voy a inventar totalmente. Os he pasado unas imágenes de referencia de crisálidas, pero me la voy a inventar totalmente. A ver, capa nueva. Como tenemos capas de sobra, voy a crear una capa nueva por encima del resto. Voy a coger este verdecito. Y voy a pintar primero la parte de aquí arriba. Por aquí. Voy a cerrar por aquí. Vale, cierro toda la parte de aquí arriba. Arrastro color porque quiero que esto sea como una especie como verdecito, más o menos así. Después bloqueo canal alfa para no salirme por fuera.
Y después creo una capa por debajo. Ahora le meteré detalles, pero les voy a meter una capa por debajo. ¿De qué color? De este color como más oscurito. Voy a hacer lo mismo. Voy a meterle. Primero una selección. No, buah, qué desastre. Un momento. Vale, esta selección de aquí la cierro, arrastro color y perfecto, bloqueo canal alfa. Esto me lo voy a quitar súper rápido, la crisálida. A ver, una vez que tengo este gris, voy a coger este color clarito. Pincel extra suave. Toque, toque. Perdón. Toque, 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 como de dentro hacia afuera. Más o menos así. Pincel plano. Tamaño medio. Voy a empezar a marcar un poquito así. Luego le meteré muchísima textura, ¿eh? Pero vale, ahora la parte interior. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Como muchos toquecitos, muchos toquecitos, muchos toquecitos. Más que suficiente así. Después, la parte de aquí arriba. Tenía el marroncito claro. Voy a coger ahora el marroncito oscuro. Voy a empezar a darle. Como líneas horizontales. Marcando más, puedo oscurecer mucho más el marrón. Vale, por ejemplo, pa 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 pa. Algún toquecito así, muchos pinceles de textura voy a utilizar aquí. Ya te digo que no me quiero dar mucho mal con la crisálida, más que nada porque es que apenas se va a ver. Ya sé que ahora se ve mucho. Pero en realidad luego apenas se va a ver. Déjame quitar dibujo a línea. Vale, ta, 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 ta. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, déjame combinar las capas un momento ahora. Pam, 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 pam. Es que luego esto va a emitir mucha luz, así que casi no se va a ver. Pero lo que sí que quiero es coger esta que ya tengo hecha. La voy a duplicar. Y la voy a mover aquí detrás. Porque van a estar muy desenfocadas, ¿vale? Porque estas otras crisálidas no son importantes, no son relevantes. De hecho, son insignificantes. La importante es la de aquí central. Esta de aquí es esta. Déjame meterle un desenfoque gaussiano, toda la capa. Por ejemplo, aquí. Y luego la voy a duplicar. La meto aquí. La pongo aquí. La hago más chiquitita. La pongo, por ejemplo, aquí. Porque esta es todavía más insignificante aún.
y desenfoque gaussiano toda la capa. La desenfoco bastante. De tal forma que quito el dibujo a línea y creo que empieza a dar la sensación de que hay unas delante, que hay otras detrás, de que hay historias y cosas. Vale, fantástico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta primera de aquí, que es la importante, que es la que yo quiero que sea realmente importante, voy a crear una capa nueva con color blanco puro, pincel extra suave. Voy a empezar a dar como toque, 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 toque. Ya te digo que apenas se va a ver todo lo que hemos hecho antes. Porque esta, lo ves, está como emitiendo luz. Es como que dentro hay algo muy puro, ¿vale? Muy, 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 muy puro, que emite luz. Y por eso se filtra a través de la capa exterior, ¿vale? Como que es algo tan puro que ni siquiera la parte exterior oculta la pureza que tiene en el interior, ¿vale? Perfecto, una vez que he hecho esto de aquí, déjame duplicar esta capa. La pongo por debajo porque no quiero que se pierda muchísimo. Desenfoque gaussiano toda la capa. La hago como un poquito más grande. Vale, entonces está siendo como atraída nuestra mariposa. Fantástico. Combino hacia abajo. Creo una capa nueva con color blanco puro. No, bolígrafo de gel, no, perdón. Pincel plano mínimo tamaño. A ver si es demasiado. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Déjame hacer una línea. Como hasta aquí. Vale, por ejemplo, aquí. Aquí. Deja de meter unos brillos en la seda. Vale, me gusta. Déjame hacer visible, bueno, voy a acoplar todas las capas de las crisálidas. Pero ya empieza un poquito a contar una historia. Vale, lo siguiente que voy a hacer es, voy a crear una capa nueva por debajo de todo lo anterior. Con este pincel, o sea, con este color azul oscurito. Yo lo voy a hacer azul oscuro porque quedaba bien con esta escena. Voy a meterle unas zonas. Como que hay algo detrás. Momento, ¿eh? Sí queda mal loquito, ¿eh? No, pero déjame un momento hacer un momento unas pruebas. Vale, si yo hago esto y le meto un desenfoque gaussiano a toda la capa, pero bien de desenfoque gaussiano, lo que quiero es que parezca que hay algo, una escena por detrás. Lo que sea, no es importante, lo que sea. Estamos en un contexto. Vale, bastante, 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 bastante bien. Bastante bien. Pero ahora lo que voy a hacer es que sea todavía más importante la crisálida central. Tiene que ser muy importante. Así que voy a coger color blanco puro. Polígrafo de gel. Capa nueva. Voy a hacer un círculo. Alrededor. Por ejemplo, aquí. Vale. Capa nueva en este círculo. Bueno, ¿me dejará crear cuadrado? No. Es tan desastre que no me deja un momento. Este sí. Cuadrilátero. Lo arrastro hasta aquí, hasta los bordes. Este cuadrilátero lo duplico, lo roto 45 grados.
¿Vale? Esta es como si fuera como la cuadratura del círculo, ¿no? Como que es una criatura tan especial, tan rara. Y déjame meterle por aquí. Vale, esto lo voy a combinar todo ya. La duplico un segundo. Hasta aquí. Ojo que luego le bajaré muchísimo la opacidad. Sé que ahora se está viendo mucho, pero es que necesito que esta pieza esté completa. Y ahora jugaré mucho con las opacidades, ¿eh? De hecho, apenas se van a ver, ¿eh? Pero... un momento. Vale, a ver. Quitado el dibujo a línea para no liarla. Esta parte de aquí la voy a bajar una opacidad de un 20%. No. 11%. Un 11. Un 11% de opacidad en la parte exterior. La siguiente, vamos a poner pues números así bonitos. 29. 29. Y el circulito pequeño del centro, 40. Por ejemplo, pa, 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 pa. Vale, fantástico. Lo veis que ahora ya sí que empieza a dar la sensación como que es algo mágico, algo que están saliendo como runas alrededor, o incluso que eso está como rotando, como que emite luz. Me gusta mucho, me gusta muchísimo. Vale, fantástico. Y vale. Vale, porque es que además 11, que era la primera, es justo la distancia matemática entre el 29 y el 40. Vale, vale, me gusta. Queda muy bonito, es muy, queda como muy degradado. Vale, fantástico. Y básicamente esto ya está casi terminado. En todo caso voy a crear una capa... por encima. Esto no lo tengo tan claro, pero dejadme un momento que haga un experimento. Experimentos Jaime. Voy a... dibujar. Si yo mantengo, me hace una recta. Bah, qué feo. Pues lo tendré que hacer a mano alzada. Un momento, ¿eh? Así. Pa, 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 pa. Esto de aquí lo duplico. La muevo, la volteo verticalmente. La cierro junto... lo pongo por detrás de la crisálida. De hecho, esto tiene que estar por detrás de todo. Hasta aquí. Pa, 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 pa. Creo una capa nueva. Un segundo, ¿eh? Vale, un segundito. Pam, 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 pam. Esta línea de aquí la duplico, la línea de abajo. Quito ya el dibujo a línea, un momento, que me está molestando muchísimo. La capa de aquí abajo. Le meto un desenfoque gaussiano. La siguiente la vuelvo a duplicar. Abajo le meto otro desenfoque gaussiano. Ta, 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 ta. Las ondas estas le tengo que bajar muchísimo la opacidad. No, de hecho, espera, antes de bajar la opacidad, déjame duplicarla. Porque le voy a meter también como un haz de luz. Vale, ta, 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 ta. Esta de aquí abajo. Desenfoque gaussiano, toda la capa. Duplico. Vuelvo a duplicar. Las acoplo, ahora sí. Y le bajo la opacidad. ¿Cuánto? ¿11, por ejemplo? Sí, el 11 está bien. El 11. Y luego la línea. Quiero que a la izquierda haya como... ¿de más a menos? No, de más a menos. Voy a hacer como que voy a borrar. Un segundo. Pincel extra suave. Toque. 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 Como que se va perdiendo, ¿no? La fuerza que emana de uno a otro.
momento. Pam, 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 pam. Vale, vale. Oh, que me está gustando cómo queda. Le da un toque muy... como muy mágico, como muy chulo. Y ya casi, casi, no queda mucho, no queda mucho. Dejadme que... en una capa nueva, porque no las tengo todas conmigo. ¡Hola! Maravilloso, lo siento, me han llamado por teléfono. En una capa nueva, estas cosas pasan. Ya sabéis que estas cosas me pasan de vez en cuando. En una capa nueva, voy a hacer como que la crisálida. Está sacando unos, como unos zarcillos, como unos tentáculos, para intentar tocar a la mariposa. Un momento, ¿eh? Venga por aquí como un arco y un zarcillo así. Vale. Pa, 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 pa. Esto que venga por aquí, tendré que tocar muy probablemente la capa de abajo. Vale, un zarcillo que venga por aquí. Primero lo dibujo, que es que si no luego me queda mal. Un zarcillo así, otro que venga por aquí. Esto se cierra. Un momento, ¿eh? Vale. De hecho, estos zarcillos van a ser como, como un poco de luz. Haré que tengan como una especie como de degradado de luz. Como que cuando están a punto de tocarse, salta una chispa. Vale, por cierto, la música de fondo se oye bien, se oye repetitiva. Y me han dicho que se oye un poco como la misma canción todo el rato. Vale, un momento. Pa, 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 pa. Vale, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora. Vale, vale. Es como que ta, 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 ta. Están a punto de tocarse. ¿Se escucha bien? ¿Es relajante? Vale, muchas gracias, genial. Incluso... voy a hacer algún pequeño más por aquí abajo. Un segundo, ¿dónde estoy? ¿Qué capa está? Vale, como que se quieren tocar, pero no, no llegan nunca a tocarse. Toque, 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 toque. Incluso aquí voy a hacer un bulto así.
Y es mal, pero esto ya, esto es invención ya total, ¿eh? Y si hago que incluso alguna gotita. Como que está de camino. Por el haz de luz. Mira, voy a hacer una que está a punto. A punto de llegar. Pero no llega. Y alguna más pequeñita, por ejemplo, aquí. Vale. Pam, 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 pam. O pensaba que no iba a dar tiempo, ¿eh? O igual estoy corriendo mucho, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Igual me estoy viendo muy arriba y estoy aquí corriendo mucho. ¿Cómo vais? Y os lo digo a estas horas. ¿Qué tal? Llevamos 2 horas de directo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Os está quedando más o menos así, parecido, no? Ponedmelo en el chat. Sé que va con mucho retraso, así que no os preocupéis. Voy pensando qué más puedo hacer. De hecho, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer, porque todavía queda un rato de directo. Y voy a hacer que las alas de la mariposa vieja, la mariposa mayor, estén rotas, un poco rotas, ¿vale? Y bueno, o bastante rotas, que creo que va a ser bastante fácil de hacer, por cómo hemos separado las capas, pero creo que lo vamos a poder hacer. Vale, a ver, por si acaso, por si acaso, por si acaso la lío, que me conozco, que la puedo liar. Como tengo muchísimas capas, voy a duplicar la capa que vaya a tocar. Vale. Duplico la capa que vaya a tocar y voy a romperlas un poquito, ¿vale? Con la goma de borrar. Pincel plano. Buen tamaño. Me faltan las rayas del final solo. Si quieres, te las pongo así para que las veas un poquito cómo ha quedado la cosa. Sí, me he perdido al final. Vale, me vais diciendo cómo va. Y rompo un poquito la mariposa, ¿vale? A ver que me apunto valores. Momento. Pues voy a romper un poquito, ¿vale? Rompo un poco las alas de la mariposa. Con la goma de borrar. Venga, vamos allá. Pam, 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 pam. Creo que puede quedar chulo. Es más, pondré incluso algún trocito flotando. Incluso que algún roto pille alguna zona blanca. Para que se vea el roto, básicamente, ¿vale? Pa, pa, pa. Esta está rota, esta está rota, esta está rota. Esta la voy a hacer muy rota. Está muy rota esta mariposa. Ejemplo aquí. Aquí otro trozo.
Vale. Vale, clac, 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 clac. Ta, 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 ta. Voy a hacerle aquí un gran roto. Como que está herida. Puede volar todavía, pero... Pero no es fácil. Vale. Ahí, clac, clas, 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 clas. Algún roto, por ejemplo, aquí en medio. Jaime, con la goma de borrar y el pincel. Jaime, sí, con eso, con eso, con eso, ¿vale? Pero si la rompes mucho, no va a volar jamás. Bueno. Pero tampoco la vamos a romper mucho. Vale, clac, clac, clas, 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 clas. Otro roto, por ejemplo, aquí. Pero que pille un poco de negro. Vale. Le va dando un punto interesante. La voy a romper un poquito más abajo y con eso ya está, ¿eh? Duplico esta capa de aquí. Duplico, la hago invisible. De hecho, voy a romperla con la herramienta de selección. Un segundo. Voy a hacer como un pedazo de raja profunda. Así. Así. Tas, 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 está, ta, 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 se está rompiendo y rompiendo y rompiendo. De hecho, incluso puedo hacer. Que haya algún fragmento recién caído. Vale, clac, 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 ahí, ta, 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 ta. Sí, el ala de detrás también, claro. Y este ala... ¿De cuál es? ¿Es esta? La voy a duplicar. Hago invisible la de abajo. Y la de arriba. Vale, rompo eso. Se ve la trasera, no me importa. De hecho, me viene bien que se vea la trasera.
Ahí, 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 ahí. Clas, 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 clas. Incluso algún roto aquí. Cla, 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 cla. Y esta de aquí también. Y ya estamos básicamente terminando, Vale. Vale, en todo caso, ya para poder terminar bien. Vale, pues. Pero, ¿y este maltrato? Bueno, a ver, es ley de vida, es ley de vida. Es la mariposa vieja, pues se tiene que ir. No, tiene que nacer una joven. Y ya está, es ley de vida. No, no pasa nada, es ley de vida. En fin, a ver, dejadme que lea un poquito el chat, porque he pasado bastante. Para variar, he pasado bastante, bastante del chat. Creo que ha sido un tutorial. Bueno, no lo sé, ha sido fácil o no. Vale, pido sinceridad. Pido sinceridad. Necesito saber si el tutorial de hoy ha sido más asequible que otros tutoriales o últimamente me estoy viniendo muy arriba y los estoy haciendo muy complicados. Pero este ha sido, creo que este ha sido más sencillo que otros que hemos hecho. A ver qué me estáis poniendo por aquí. Pa, 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 pa. Sí, tú rompes. Rómpela solo por amor al arte, eres un sádico, Jaime. Bueno. Jaime jugando a ser Dios, primero le da alas y después se las quita poco a poco. La vida es así. La vida es así. Y pa 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 pa, pero este maltrato está genial. Así las vemos todas rotas las pobres después de una tormenta. Exactamente, después de una tormenta se les rompen las alas. Preciosa, la dura vida de las mariposas. Está muy guay. En fin, bueno, nivel medio. Uros me dice que es nivel medio. Vale, me quedo tranquilo sabiendo que es nivel medio. Y sí, es asequible. Vale, perfecto. Vale. Me quedo más tranquilo. Sobre todo porque estoy deseando ver vuestras mariposas con los colores que las vais a pintar. Y sobre todo que sean, pues eso, un poquito diferentes cada una. Y si queréis, si os apetece, lo subís a las redes sociales para que yo lo pueda ver y disfrutar, porque me encantaría verlo. En fin, si alguien tiene alguna duda importante, que hable ahora o que calle para siempre, porque el directo está a punto de terminar. Ha sido fácil y precioso, es asequible, perfecto, genial, 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 genial. Y además está contando una historia triste, pero también bonita. Bueno, pues si nadie más tiene nada que decir, cierro directo. Ha sido un absoluto placer estar con vosotros este ratazo, estas 2 horas y media, básicamente. Que ha sido un absoluto placer. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho, id siempre por la sombra. Cuidado con el hielo que hace ya muchísimo frío. Y un abrazo muy, 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 muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Decenas de miles de gracias. Decenas de verdad de miles de gracias. 46.000 y pico suscriptores ya. Y chao, 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 chao. A ver si encuentro el botón. Ahora sí. Chao, 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 chao. Hasta luego.